¿Qué tal, amigos, amigas, líderes de alabanza, músicos, cantores y todos los que estáis siguiendo esta serie, Integridad en la Alabanza? Estamos compartiendo pues cómo debemos de dirigir la alabanza. Estamos en el punto en el que los líderes de alabanza se están preparando para dirigir a la congregación a adorar a Dios. Hoy vamos a dedicar este capítulo a aspectos prácticos en la dirección de la alabanza. ¿Cómo debes de dirigir la alabanza, pero a nivel práctico? En el capítulo anterior hablamos de las funciones del líder de alabanza, de realmente qué importancia tiene el líder de alabanza. Y hoy queremos hablar de aspectos prácticos que te van a servir en el día a día en la dirección de la alabanza. Primero, debe haber buena relación entre el director y los músicos. Tenemos que tener buena relación. No puedes estar enfadado con tus músicos, con tus cantores. ¿Te imaginas que no te hablas con alguno de tus músicos? ¿Te imaginas que has tenido un roce en el ensayo y el día del servicio está el músico con mala cara? ¿O tú como líder con mala actitud hacia él? Pues todo eso va a influir en la dirección de la alabanza. Tenemos que tener buena relación entre el líder y los músicos. Y para esto, pues te voy a dar una serie de aspectos que igual te ayudan. Primero, evita, como líder de alabanza, evita corregirles en público. Evita corregir a tus músicos o cantores delante de todos. No humilles nunca a uno de tus músicos. Segundo, evita discutir en público. Evita tener una rencilla delante de los demás. Evita, pues yo creo que esto, o te callas y punto. Pues evita una tensión delante de los demás. Sería bueno que desarrollaras señales que sean fáciles de seguir y de entender. Señales, como hemos dicho en algún capítulo, pues para terminar una canción, por ejemplo, cuando los músicos tienen que saber con qué señal que vamos a terminar y que igual la batería pues tiene que ir ralentizando el final de la canción, o que vamos a por el break final, o que los coros tienen que saber que vamos a por el grito final. Desarrolla señales que los músicos y cantores entiendan. Señales pues para subir de tono, señales para repetir la canción porque ves que es necesario, señales para que el coro cante con más fuerza o que el coro calle para que se escuche a la iglesia. Desarrolla señales y que ellos las entiendan. Cuarto, escoge canciones anotadas, apuntadas en una lista, con sus tonos, antes de cada reunión. Prepara a tus músicos, ayúdales. Mira, vamos a cantar estas canciones en estos tonos. Y quizás, como siempre estamos abiertos a cambios, quizás pues, en la adoración haga esta cadencia, o en la adoración, en el espíritu, vamos a hacer estos dos acordes. Y prepara a tus músicos con los tonos y la lista de canciones. Prepara al que va a poner las canciones en la pantalla, que es muy importante que la iglesia lea las canciones. Prepara el servicio. Por último, para tener buena relación con tus músicos, tienes que conocerles. Tienes que conocer y saber cuál es la limitación musical de cada uno. Yo te aconsejo que tengas paciencia. Yo tengo una carrera superior de música y he estado muchos años trabajando y estudiando en la música. Y bueno, a veces no entiendes al que no tiene quizás la capacidad que tú has desarrollado. Y te enfadas y te desesperas, porque quizás el músico que te acompaña pues no está tan hábil, tan despierto, no coge los tonos o el transporte de las canciones tan rápido como tú. Yo te pido que tengas paciencia con tus músicos. Te lo dice alguien que ha sido muy impaciente. Una persona, yo he sido muy nerviosa siempre y pues a veces con mucho carácter. Y el Señor me ha enseñado también que no podemos exigir a los demás lo que nos exigimos a nosotros mismos. Cada músico,
cada cantor tiene unas limitaciones. El otro día me compartí una cosa a mi madre que me quedó en el corazón. Había una mujer que siempre estaba cantando alabanzas al Señor. Y siempre cantaba cuando cocinaba, cuando se duchaba, cuando paseaba, cuando estaba con sus amigas. Siempre estaba cantando alabanzas al Señor. Y un día, pues una cantante, quizás profesional, le dijo: tú cantas muy mal, tú desafinas. Y aquella mujer dejó de cantar. Y un día el Señor le dijo: ¿por qué has dejado de cantarme? Y ella le dijo: porque me han dicho que canto mal. Y el Señor le dijo: a mí me gustaba. Qué bonito, ¿verdad? Y aquellas palabras me quebrantaron, me tocaron. A veces, muchas veces, desechamos a una persona porque no lo hace tan bien como tú querrías. No llegan al 7, ¿eh? Y tú has marcado el listón de tu grupo que tiene que ser un 7. Y sin embargo, el Señor quiere que esté esa persona porque agrada su corazón al Señor. Y a través de él se derrama la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se alegra tanto con esa persona que la unción viene por su corazón tan bonito. Así que no seas impaciente con tus músicos. No exijas la perfección en tus músicos. Sobre todo, exige que tengan un corazón rendido al Señor, que canten para el Señor, que toquen para el Señor. La perfección es importante, ¿eh? Que seamos buenos músicos es importante, pero lo más importante es que tengamos un corazón que adore al Señor. Así que seamos pacientes con nuestros músicos y cantores. Segundo punto práctico para dirigir la alabanza: no tenemos que hablar demasiado la congregación durante la adoración. Los líderes de alabanza no tienen que hablar, no tienen que predicar. Yo he ido a cultos y los líderes de alabanza se pasan la mitad del servicio hablando. No tenemos que hablar ni predicar, tenemos que adorar al Señor. Es importante a veces exhortar a la iglesia, pues, a levantar las manos, animar a la iglesia a dar un grito de júbilo, animar a la iglesia a danzar o animar a la iglesia a cantar más fuerte, porque a veces la iglesia es tímida o la iglesia, pues, no participa lo que nos gustaría. Es bueno exhortar a la congregación, pero es mejor no hablar demasiado, no cansar a la iglesia, porque acuérdate que una de las funciones del líder de la alabanza es preparar los corazones para recibir el plato fuerte, la palabra. Y si cansamos a la iglesia con la alabanza, van a recibir la palabra cansados, hastiados, ya con ganas de terminar. Y esa no es nuestra función como líderes de alabanza. A veces incluso cansamos de alabanza. Ya llega tantas y tantas canciones que la gente está cansada para escuchar la palabra. Esa no es la función del líder de alabanza. No podemos cansar ni con demasiada palabra ni con demasiadas canciones. La gente se tiene que quedar con hambre para recibir la palabra. Así que no hablemos demasiado. Elementos importantes para la alabanza: uno es la sensibilidad. Ser sensible al Espíritu Santo para que precisamente podamos fluir en el Espíritu. Uno puede cantar, yo creo que cantar o tocar un instrumento uno lo puede hacer en forma natural, pero otra cosa es estar en el Espíritu, significa dejarse guiar por la corriente del Espíritu, por el viento del Espíritu, para que lo que fluya no sea lo que uno quiere, no sea lo que salga de nuestro corazón, sino que salga del corazón del Señor. Para que entendamos, en Jeremías dice: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Significa que para el que predica, para el que profetiza, el que predica, cuando se limpia, llega a ser los labios del Señor. Pero en el caso
de la alabanza, creo que también puede ser lo mismo. Si uno limpia su corazón y puede uno dejar de lado lo que uno piensa, lo que uno desea, uno puede también fluir en el Espíritu de manera de que en el culto o en la reunión se haga lo que el Espíritu Santo y se vaya a los sitios donde el Espíritu Santo en ese momento quiere, porque Él desea y Él sabe mejor que nadie lo que necesitamos. Creo que es muy importante tener esa sensibilidad, porque si no podemos llegar a vivir cultos donde, bueno, es muy bueno. Yo soy de la idea de que la gente tiene que tener preparadas las alabanzas, saber más o menos vamos a cantar esta alabanza, esta adoración, pero cuando eso nos cuadricula de tal manera y cercenamos lo que el Espíritu Santo quiere hacer, entonces debemos aprender a dejarnos guiar en el momento para que el Espíritu Santo nos pueda mover de eso que ya teníamos esquematizado e ir a los momentos tanto de alabanza como de adoración que el Espíritu Santo quiera, y de tal manera que podamos ir a las repeticiones que Él quiera, porque hay, quizás el Espíritu Santo quiere ministrar de determinada manera, entonces nos va a llevar a repetir algo que será precisamente el énfasis en que va a ser el Espíritu Santo para ministrarnos. Y también ser sensibles para que en ese mismo momento pueda fluir cosas nuevas, pueda fluir alabanzas nuevas, adoraciones nuevas, pueda fluir una administración nueva. Por lo tanto, necesitamos estar dispuestos a que fluya el Espíritu Santo, a dejarlo fluir, a dejarnos guiar, a adentrarnos en el río del Espíritu que habla Ezequiel 47, para que precisamente nos lleve hacia donde Él quiera, de la manera que Él quiera, morir a nuestros preconceptos, morir a nuestras comodidades, porque muchas veces cuando ministramos nos sentimos cómodos con determinadas cosas porque las tenemos mejor aprendidas, mejor ensayadas, porque nos salen bien, pero tenemos que aprender a morir para que nos salga lo que el Espíritu Santo quiera, porque ahí va a salir mejor. Entonces, cuando hacemos eso, Él va a fluir, pero para que suceda eso hay un elemento esencial, que es la sensibilidad. Tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo, sensibles a su voz. Muchas veces no es audible, simplemente dice que el Espíritu se comunica con el Espíritu del hombre. Por lo tanto, debemos ser sensibles para poder fluir en el Espíritu. En este aspecto práctico de no hablar demasiado, también podemos aprender a que tenemos que entender cuándo el Señor quiere fluir con cánticos nuevos, con profecías. No tenemos que dejar pasar esas oportunidades. A veces el Señor nos lleva a un clímax precioso en la adoración, precioso en la que la Iglesia pues está con los brazos abiertos a los pies del Señor, al abrazo del Padre. La Iglesia se está deleitando en la presencia del Señor y nosotros cogemos y cortamos ese fluir. Porque, bueno, pues porque no tenemos sabiduría o porque no sabemos qué canción cantar. Y a veces, por falta de sabiduría, los líderes de alabanza cortan el fluir del Espíritu, el ambiente tan bonito que hay de adoración. Entonces, tenemos que también aprender a saber cuándo el Señor quiere, pues, de repente traer un cántico, una profecía, o no romper ese ambiente tan especial que se crea cuando la nube de su gloria baja y está en medio de la congregación de una manera palpable. Busquemos ese discernimiento, esa sabiduría para saber cuándo tenemos que mantener ese clímax. Muchas veces yo no he sabido si seguir, si no seguir, si estoy siendo cansina y estoy cantando demasiadas canciones, y a veces pues me apoyo en el pastor o en mi esposo que me dice, venga, sigue, canta alguna canción más. Si estás un poquito falto de sabiduría, pide dirección a tus mayores para que te ayuden, pero no cortes el fluir del Señor tan bonito que se crea en una adoración íntima con el Padre. Y por último, en este aspecto práctico de no hablar demasiado a la congregación, yo he visto líderes de alabanza que exhortan a la Iglesia a veces de una manera un poco
demasiado violenta, agresiva, incluso con condenación a la iglesia, con gritos, con si no alabas al Señor, te va a caer un rayo. No, tenemos que animar a la iglesia de una manera suave, de una manera hermosa, apacible. No es nuestra función disciplinar a la iglesia, no es nuestra función exhortar con condenación. Nunca el Señor condena, el Señor no ha venido a condenar. Nuestra función es ministrar, animar a la iglesia, llevarles a los pies de Jesús, pero nunca con un espíritu violento y agresivo, sino que exhortemos con ánimo, con suavidad, con cariño, como nos gustaría que nos hablaran. Hola amigos, estamos en Integridad de la Alabanza, soy Nacho Rodríguez y hoy vamos a hablar acerca de la habilidad en la comunicación. En el contexto de la alabanza hace falta tener habilidad para comunicar, pero la pregunta sería, ¿para comunicar qué? ¿Para comunicar solamente las palabras que decimos? ¿Para comunicarnos con los que nos están viendo? ¿Para comunicar un cierto tipo de música? ¿Para comunicar una información, una habilidad para comunicarse con otros? Ciertamente que hace falta una habilidad, una capacidad para comunicarse con otros, pero lo importante, sobre todo, no solamente es esa capacidad o habilidad, sino qué es lo que estamos comunicando. Y otra vez, como dije antes, en el contexto de la alabanza, lo que queremos comunicar o ponernos en contacto es con Dios. No solamente nosotros como adoradores, sino comunicar la presencia del Señor en nuestras vidas a aquellos que están con nosotros. Yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de que a quien estamos comunicando o comunicándonos primero es con Dios, pero también estamos poniendo en contacto, en comunicación, a los que están a nuestro alrededor también con Dios. Por eso yo creo que si somos íntegros en la alabanza, estaremos pensando no solamente en nosotros, en el sentido de grupo, o en el sentido de coro, o en el sentido de adorador particular, sino estaremos pensando en esa comunicación primera que hacemos o que matizamos con Dios, pero también en la comunicación que estamos manteniendo para con los demás. Pero no para que nosotros nos comuniquemos solo con los demás, sino para que los demás también, como nosotros, nos comuniquemos con Dios. Hace falta habilidad. Pero más que habilidad, yo creo que hace falta capacidad, hace falta don, hace falta entrega. Yo creo que a quien se tiene que ver siempre, cuando estamos realmente comunicando algo, a quien se tiene que ver es a Dios. Y yo creo que la capacidad o la habilidad de comunicar se basa en el hecho del resultado de la comunicación. Podemos decir muchas palabras o podemos decir pocas. Podemos dar un mensaje claro o un mensaje menos claro, pero al final hay que saber ¿cuál es el objetivo de la comunicación? Una persona hábil, una persona que tiene un don particular de comunicar, al final expresará un resultado. ¿Cuál es? En este caso particular que hablamos de la integridad y la alabanza, estamos tratando de comunicarnos con Dios y a Dios. Por eso en este día me animo a mí mismo, en primer lugar, porque soy responsable de mis actos. Y os animo a vosotros que estáis viéndonos a que consideremos qué estamos haciendo con nuestra habilidad de comunicarnos. Y además, ¿a quién estamos comunicando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos hablando? Y si estamos poniendo realmente en contacto a Dios para con los hombres. Que el Señor os bendiga. Tercer punto práctico para dirigir la alabanza, tenemos que escoger con cuidado las canciones que vamos a cantar. Es importante la lista que vamos a preparar. Primero, tenemos que desarrollar y lograr un objetivo. O sea, tenemos que a través de la adoración lograr un objetivo. Que Dios haga maravillas, que Dios haga milagros. Pero siempre el Señor tiene un plan perfecto para cada servicio. El Espíritu Santo siempre quiere hacer algo especial. Entonces, a través de esa lista de canciones, tenemos que dejar que el Señor cumpla ese objetivo, ese plan perfecto.
No, el tiempo de la alabanza no es una retahíla de canciones que cantamos una seguida de la otra, ¿eh? Yo he escuchado servicios una y otra, y otra canción, y otra canción, y otra canción, pero no pasa nada. Solo son canciones como el que pone un remix de un cantante y canta 10 canciones seguidas, pero no pasa nada. No, tenemos que permitir que el Señor cumpla su objetivo para ese servicio. Y para eso tenemos que escoger bien esas canciones especiales para ese día, para ese momento, para las necesidades de la congregación, las necesidades que tienen ese día específico. Tenemos que tener sabiduría para cambiar de tema, de uno a otro. A veces, cuando cambiamos de tema, se rompe el ambiente. Cuando cambiamos de canción de adoración, de un tono a otro, de una manera muy brusca, se queda un vacío, un hueco ahí musical, un poco feo. Tenemos que tener sabiduría para cambiar de una canción a otra suavemente. Ser conscientes que en ese cambiar de tonalidad hay un fluir. Los instrumentos, hemos hablado en esta serie, ¿verdad?, tienen una importancia. Los instrumentos permiten que la Iglesia escuche la voz del Señor. Entonces, que los instrumentos tengan sabiduría para cambiar de tonalidad, de tema, que a través de una armonía, de unos arreglos musicales, podamos preparar el ambiente para la siguiente canción. He escuchado músicos muy bruscos que termina la canción, clon, silencio. Siguiente canción, termina, clon, silencio. No, tenemos que tener sabiduría para que entre canción y canción haya un fluir, una dirección en la adoración. Yo le digo mucho a los líderes de alabanza que tienen que, sobre dos acordes, dirigir la adoración en el Espíritu. ¿Qué es la adoración en el Espíritu? Pues una adoración en la que le damos cánticos espontáneos al Señor con dos acordes. Si entiendes algo de música, en una tonalidad, con los acordes tónica y subdominante, primer grado y cuarto grado, es suficiente estar tocando dos acordes y con esos acordes estar un tiempo dirigiendo a la Iglesia a que le digan al Señor cosas hermosas. Señor, te amo. Señor, te necesito. Cantándole. Señor, perdóname, cantándole con cánticos. Señor, ayúdame. Señor, espero en ti, en este problema que tengo. Tenemos que darle tiempo a la Iglesia. Y eso lo tienen que hacer los músicos, los cantores, los líderes. Así que tengamos sabiduría de cómo cambiar de tema a otro tema. Que tengamos esos tiempos musicales en los que la Iglesia adora al Señor. Tercero, yo te aconsejo a que en esa lista que has preparado prepares más canciones de las necesarias. No para que seas cansino, como hemos hablado, sino porque a veces pues una no te encaja y tienes que tener otra preparada. Siempre ten alguna más de sobra. Porque bueno, pues que no sabes lo que muchas veces Dios es tan espontáneo, tan original, que el Señor te va a llevar a cosas nuevas. Entonces, es bueno que tengas más canciones preparadas. Santo, 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 sentado en majestad, altísimo y sublime, el poderoso Dios. Santo, santo, no.
También te aconsejo que en la lista que tienes de canciones, que no pases tan rápido de una a otra. A veces es bueno repetir un estribillo, es bueno repetir una y otra vez unos versos, versos que claramente están cantándole al Señor, versos de salmos que están adorando al Señor. A veces, no sé si te pasa, que estamos cantando y no sabes ni lo que estás cantando, porque la mente la tienes un poco dispersa, porque la mente la tienes un poco distraída. Quizás vienes a la reunión con un problema concreto, has tenido un problema con tus niños, o el coche se te ha roto, o mil cosas del día a día. Y vienes con ese run-run en la cabeza. Y a veces nos cuesta realmente concentrarnos en la adoración. Entonces, los líderes de alabanza tenemos que ser conscientes de que la mente humana es a veces tan rápida en distraerse, que tenemos que ayudarles a que se concreten, a que se concentren en lo más importante, que es adorar al Señor en ese momento. Entonces, es bueno que repitas un estribillo muchas veces y que se paren los músicos y la iglesia lo repita. Me rindo a ti, hoy te rindo mi corazón a ti, hoy te rindo mi voluntad para adorarte, para servirte, y lo repites. Al final, la iglesia realmente está diciéndole al Señor: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, yo vivo para ti, te doy todo lo que tengo para servirte, para adorarte. Al final, la iglesia realmente, realmente, no solo con la boca, sino con la mente, con el corazón, están diciéndolo, después de unas cuantas veces de repetirlo, están diciéndole al Señor: te amo, te amo, con todo el corazón. Así que no te canses en repetir el estribillo que Dios te está mostrando que tienes que repetir. La alabanza, la adoración, no es solamente unir talento musical para tocar un instrumento o vocal para cantar. Significa ministrar. Por eso se habla de ministro de alabanza o ministro de adoración. No se habla de artista o no se habla de cantante o de músico, sino se habla de ministro. En el ámbito cristiano se habla de ministro, no de músico. Yo particularmente no hablo de cantantes cristianos, o no me gusta hablar de cantantes cristianos o músicos cristianos, sino de ministros, porque precisamente eso es lo que se debería aspirar a ser, o lo que Dios aspira que aquellos que ministran en la alabanza sean ministros del altar. Y un ministro del altar significa ministrar, mejor dicho, significa dar, proporcionar, entregar. Y lo que uno tiene que hacer mientras ministra es dar, y tiene que tener la habilidad para comunicar lo que Dios quiere, para comunicarlo a través del instrumento que uno tenga, ya sea la voz o ya sea un instrumento. He visto gente que ministraba y con el instrumento que tenía. Lo he visto con la guitarra, con la batería, con el saxo. Dios usarlos para llevarnos a la presencia de Dios y aún para ministrar sanidad. Por eso tenemos que tener esa habilidad de que Dios use el don que tenemos precisamente para ministrar, para compartir a los demás, para desarrollar esa habilidad de comunicar. También el que canta o el que lleva la voz liderando el momento de alabanza y de adoración tiene que tener la sensibilidad. En otra oportunidad también hablé de la sensibilidad. Tiene que tener sensibilidad para reconocer qué es lo que el Espíritu Santo quiere ministrar al pueblo y poder hablarle. Un ministro de alabanza tiene que tener la palabra. El apóstol Pablo decía: llevo la palabra atada a la tabla de mi corazón. Y tú tienes que tener la palabra de Dios en tu corazón de tal manera que en un momento tú puedas ministrar la palabra, un versículo bíblico, una revelación de parte de Dios en ese mismo momento, porque es un momento muy crucial, muy especial que se vive en la presencia de Dios, y de ahí seguramente fluirá revelación, de ahí seguramente fluirá una palabra profética, de ahí seguramente fluirán cosas maravillosas. Y aquel que está en ese sitio tiene que tener la preparación o tiene que estar en la capacidad
de poder comunicarlo, de poder transmitirlo a los que están del otro lado, o sea, a los que están participando de ese momento tan sublime que es la alabanza y la adoración. ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú?
último en este aspecto práctico es ser flexibles, dejar que Dios haga lo que Él quiera, permitirle que Él cumpla su voluntad. No seamos tan soberbios, tan rígidos, tan inflexibles. Yo tengo un programa y se tiene que cumplir este programa. El Señor no se va a sujetar a nosotros. El Señor quiere que seamos espontáneos como Él. Y a veces, pues el Señor nos va a romper los esquemas. El Señor quiere enseñarnos a escuchar su voz. No seamos tan rígidos, seamos flexibles y dejemos y permitamos al Señor que cumpla su voluntad. No seamos tan rígidos con el programa. Si la alabanza tiene que durar 20 minutos y el Espíritu Santo está haciendo cosas hermosas, no seamos tan inflexibles con el programa y dejemos que el Señor siga haciendo cosas hermosas. Dejemos que Dios haga su voluntad. No seamos tan cabezotas, tan cuadrados, y dejemos que Dios se mueva en libertad. No le pongamos obstáculos de tiempo, de limitaciones. Dejemos que Dios haga cosas preciosas y maravillosas, porque Él quiere hacer cosas preciosas y maravillosas en medio de la alabanza. En el próximo capítulo seguiremos hablando de asuntos prácticos que yo espero que sean útiles para ti, líder de alabanza, músico o cantor que me estás escuchando. Que Dios te bendiga.